Bueno, decía en castellano tres ideas principales. Bueno, primero, felicitar a toda la ciudadanía que durante 9 días ha estado tomando parte en el Aske Gunea. Decir que ha sido una participación que ha ido en aumento día a día. Ayer ya fueron casi 1000 las personas que durmieron aquí, pero durante 9 días ha pasado numerosísima gente. Ha sido un tipo de movilización de nuevo cuño, plural, abierto, de desobediencia civil. Yo creo que es un ejemplo por el cual se tiene que caminar en el futuro. Hoy había, a pesar de la enorme presión policial, la presencia de los ertzainas, que han tenido una actuación dura, la consigna que gritaba la gente que tomaba parte en el Aske Gune y en el Herri Harresi era «Gaur guk irabazi dugu», «Hoy hemos ganado nosotros». Ellos han podido desalojarlos, han podido detenerlos, pero es evidente que la victoria política ha sido la de todos los ciudadanos y ciudadanas que nos hemos encontrado aquí. Bueno, con todo ello, la segunda idea principal sería que todo ello demuestra que los juicios por cuestiones políticas que se están produciendo y que se van a producir en el futuro tienen que terminar ya. No puede haber más persecución por motivos políticos en este país. Queremos recordar que todavía hay más de un centenar de jóvenes que están en espera de juicio o de ir a la cárcel. Lo mismo nos pasa a nosotros. Nosotros también, de organizaciones políticas, somos otros centenar. Unas 200 personas están en periodo de espera con posibilidad de prisión por motivos puramente políticos. Yo creo que la pluralidad del movimiento que se ha generado, el nuevo estilo, yo creo que llama directamente a que estos se suspendan, que no se produzcan más juicios de este tipo ni encarcelamientos por estos motivos políticos. Y finalmente decir que desde Euskal Herria Bildu hacemos un llamamiento a apoyar la manifestación que se ha lanzado aquí en la Asamblea después de la intervención policial, es decir, hoy a las 7 de la tarde desde el Boulevard y mañana a las 11 de la mañana marcha a la prisión de Martutene, puesto que pensamos que los 6 detenidos hoy aquí, mañana ya habrán sido ingresados en la cárcel de Martutene. ¿Sabéis si han detenido a los detenidos? Ha habido 2 detenciones más y después hay numerosos contusionados, heridos, ha habido gente que ha sido atendida en las ambulancias medicalizadas de aquí y bueno, ahora se está haciendo un balance, puesto que la agresión por parte de la policía ha sido en algunos momentos muy dura. Hay gente que tiene problemas en la nariz porque les han agarrado de manera o en las muñecas, hay gente que tiene los ojos hinchados, hay gente que ha recibido porrazos. Bueno, se está haciendo un balance, la actitud de la gente, la Ertzaintza no ha recibido ningún tipo de objetivo de ningún tipo, nada, la gente se ha sentado, es todo lo que ha hecho. Y bueno, pues yo creo que ha sido una demostración de que la fuerza no estaba en ellos, sino en la gente que ha estado aquí aguantando una operación que ha durado, recordemos, 3 horas y media, sin haber por parte de los de las que Gune ninguna agresión de ningún tipo a ningún ertzaina. Yo creo que es de subrayar. ¿Los detenidos han sido de las que Gune o son los dos que quedaban pendientes? No, son 2 de las que Gune. Son 2 de las que Gune. Los 2 que quedan pendientes. Bueno, una es una mujer que tiene un niño de 7 meses, con lo cual efectivamente no puede estar aquí, y la otra persona no estaba aquí. O sea que son 6 de aquí, los detenidos, más 2 de aquí, 8, y después están esas 2 personas que supongo que igual que estos 6 serán detenidos, eso no lo sabemos. Perfecto. Vale, gracias. Y es que...